espécimen al escenario para cerrar este 2021. Lead and Roll regresa a Ecuador. Migraña Social celebra su aniversario completamente gratis. Sirena Blues lanza su material Un Mar de Blues. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su noticiero favorito, su noticiero esperado, su noticiero ponderado, repunteando. Yo soy Sharon Jandet y pues bueno, pues ya están aquí. Les agradezco muchísimo su preferencia y los invito a todos aquellos que no estén suscritos a que lo hagan ahora mismo. Es completamente gratuito y ya de pasadita que le den clic en la campanita, ya que eso nos ayuda y les ayuda a estar presentes en sus vidas, ya que les vamos a mandar, bueno, la plataforma les va a mandar cada vez que haya nuevos videos, pues ustedes se van a enterar. Entonces, pues por favor, corran a darle clic a suscribirse y a la campanita. La banda mexicana de hard rock punk, fundada en 1987 por el músico Julio Tamayo, mejor conocido por su seudónimo musical como es Benny Rotten, pues está de regreso a los escenarios después de casi 2 años de no presentarse por obvias razones, por cuestiones pues sanitarias, ya que estas cuestiones pues atacaron al mundo entero y pues los eventos masivos pararon. Y bueno, pues ya lo vamos a tener de nuevo en los escenarios. Así que si tú eres fan de Specimen, es el momento de pues ir corriendo a comprar tu boleto para que estés ahí presente. Es anunciado un concierto exclusivo de la banda Specimen, un evento al que llamarán Revive, para dar indicación del regreso de la banda a los escenarios. Y como lo ha mencionado desde hace algunos años Benny Rotten, es ofrecerle al público un espectáculo de calidad y con pocas bandas. Por eso, acompañarán en esta fecha banda Bostik, quienes están a la espera de un par de discos que ya están grabados y están próximos a estrenar. Además de Interpuesto, quienes están cumpliendo 30 años de ser rock mexicano, y muchas más bandas que estarán sumándose a este gran festejo. Bueno, pues la banda de rock mexicano Lead and Roll está cumpliendo 30 años de seguir en el gusto del público. Y bueno, pues ahora el 27 de noviembre va a estar pues por Ecuador, lo cual nos da un gusto pero enorme. Así que a todos los compatriotas que anden por allá y a los ecuatorianos que estén pues obviamente en su hermoso país, pues van a poder deleitarse de Toño Lira y de todo su crew. Así que por favor no se lo pierdan, vayan, disfrútenlos, son un agasajo. La verdad es que son unos excelentes músicos y todas sus canciones pues son muy buenas, así que pues vayan. Una de las invitaciones que ha recibido la banda para este regreso a los escenarios es en Ecuador, en la ciudad de Ambato, en donde el gusto por el rock mexicano es bastante recurrente y la gente sigue con fervor a varios de los grupos que surgieron en la periferia mexicana. Será el próximo 27 de noviembre en que Lead and Roll regresará a Ecuador al estadio Neftalí Varona junto con las bandas locales 3X, Crossfire, Odica, Toque de Queda, Wild Daga, lo que significará el regreso del rock al país sudamericano y con la visita de una banda mexicana que cumple 30 años y que sigue gustosa de presentarse en todas las plazas en todo el mundo de habla hispana. La banda tiene ya la agenda llena en la Ciudad de México, Estado de México y algunas ciudades de la provincia mexicana, en donde se presentarán de aquí a que termine el 2021. La banda de punk mexicano Migraña Social pues celebró su 21 aniversario de estar en la icónica escena que pues les ha abierto las puertas a un sinfín de lugares y pues a miles de mentes que han recibido la propuesta ideológica y musical de jóvenes que pues han destacado por seguir en la lucha por la construcción de un mundo nuevo. Con 3 discos en su haber, la banda llega a este aniversario aventando la casa por la ventana,
pues celebraron el quinto aniversario del Never Die Fest completamente gratis, acompañados de grandes bandas internacionales como Bisonte, On The Race de España, Manicomio Punk de Colombia, Psicosis Ska de Perú, Vómito Nuclear, Bantroy, 1-2-3-4 Jabs, Migraña Social, Boycott, Asociación Delictuosa, Heterodoxia, Desgarración Brutal, PXMX, No Vicios, Filero, Fallas de Origen, Semen, Golpe de Estado y These Rejects, el cual se llevó a cabo el 21 de noviembre en el Salón de Eventos Valle de Cortés. Cabe señalar que fue un evento completamente gratuito para celebrar a la banda punk de México. Sirena Blues es una de las artistas más prometedoras de esta nueva generación de músicos, pues clavados en el blues y en el rock. Y bueno, pues presenta un nuevo material discográfico titulado Un Mar de Blues, producido por Discos y Cintas Denver, y bueno, pues la patente y el sello del Rock Nacional. Sirena Blues ha colaborado en algunas producciones discográficas y cortometrajes como Ciudad de Noche, para el documental 2 de Octubre, Un Mosaico Zacatecano, Entre Dos Muertos, para el cortometraje Círculo. Participó en la grabación del álbum Amor de Ciudad, con Turtena Difusa. Grabó el tema, digamos, con Lucerna Diógenes y ha compartido su creatividad con Luis Ignacio Rosales y Miguel Gallo Esparza, Dux Dux. Actualmente contribuye a la composición musical para la puesta en escena Cartas a San Antonio. Además, fue incluida por el escritor Andrés Mendoza en la semblanza artística para el libro Historias del Rock en Monterrey. En Un Mar de Blues participaron Oscar González y Coquín Carbona, músicos de gran renombre en el jazz y blues, respectivamente. Canciones como El Blues del Mejor Amigo y El Diablo, Balada para Ícaro, Ciudad de Noche, La Terminal, En las Nubes, Serena de Ciudad, Té de Manzanilla, Entre los Muertos, Hay que Sufrir. Checa su video y coméntanos qué te parece. Amigos, pues muchas gracias por estar al pendiente de nosotros. Ya checaron un poco de las notas, hay muchísimos eventos. Obviamente yo les recomiendo que asistan a todos los que puedan, siempre y cuando asistan con pues todas las debidas medidas y precauciones que deben de tener, ya que recuerden que al regresar van a estar con su familia y pues debemos de tener muchísima precaución. En Facebook nos encuentran como Rock111, en Twitter como Rock111MX, en Insta como Rock111MX también, y pues para productos y servicios en riff111.com, ahí pueden pues los podemos atender como a ustedes les gusta, para productos y servicios. Por otro lado, les mando un saludo pues a todas las personas que siempre están al pendiente de nosotros y que en la parte de abajo de nuestros videos siempre están poniendo comentarios, siempre estamos leyéndolos y estamos al pendiente de pues de que esto, que aquello, ya saben, pero ahí estamos. Y un saludote muy 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 grande a nuestros amigos de Campeche, a todos los que están por allá, un abrazo fuerte, fuerte y un abrazo grande. Saben que los queremos muchísimo. Y también un abrazo muy, 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 muy fuerte a todos nuestros amigos de Baja California Sur. Así que también hasta allá, un beso y un abrazo fuerte y apretado. Pues bueno, pues esto ha sido todo por el día de hoy. Gracias a toda la gente que hizo posible este programa de manera voluntaria e involuntariamente. Y a todos los que pues son parte de la producción, pues mil, 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 mil gracias por estar aquí. Gracias a ustedes y adiós.